Hola, muy buenas, soy Rocío Vizcaya y os traigo la entrega número 15 de la colección de Pegasos de Salvaz. En este caso es un Pegaso del Ejército de Tierra 7323 de 1990. El Pegaso 7323 de uso militar tiene una potencia de 225 caballos y un mayor paso de ruedas. A partir de 1987, el camión militar Pegaso 7323, equipo del Ejército de Tierra, al del aire y al de Infantería Marina como vehículo estándar de transporte de personal y carga. En sus distintas variantes, transporte de artillería, cisterna de combustible, aljibe de agua, grúa, volquete, taller, ambulancia y contraincendios. Sustituyó a sus predecesores con una disposición de los grupos mecánicos prácticamente idéntica, aunque con menor potencia de motor. Motor Pegaso. Hubo dos modelos básicos del autobastidor de Pegaso 7323, el A1002, correspondiente al vehículo de serie, y el A1112 para vadeo profundo. Ambos compartían el motor y la cadena cinemática. Cambio de velocidades, caja de transferencia, embrague y transmisión. Este camión militar estaba dotado de propulsor de cuatro tiempos Pegaso 9220, una evolución del Pegaso 9100, con un diámetro de cilindro de 118 milímetros y una potencia de 225 caballos turboalimentado, que en distintas versiones motorizó a los camiones Pegaso 1135 y 31.080, con 6 cilindros, 10,518 centímetros y un diámetro de carrera de 120 por 155 milímetros. El bloque del motor del 9220 se fabricó por medio de fundición perlitada y tenía una culata por cada 3 cilindros. Las bielas y el cigüeñal estaban hechos de acero de cromo molibdeno y en los émbolos utilizaba una aleación específica de aluminio. Como todos los grandes camiones Pegaso con inyección directa, utilizaba una bomba Pegaso Boss tipo P en la cilindrada de los 10 litros. Tracción total. El cambio de velocidad constaba de 6 marchas hacia adelante, todas ellas sincronizadas, y una marcha atrás. La sexta velocidad era la superdirecta y la quinta la directa. Las velocidades hacia adelante se conectaban mediante sincronismos. La caja de transferencia estaba provista de dos reducciones, una para marcha normal con propulsión al puente posterior o bien a ambos puentes, y otra con propulsión total para favorecer la circulación por terrenos accidentados. El áspide. La aparición del Pegaso 7323 en 1989 coincidió con una fuerte reducción en su mercado específico. La facturación de España de la división militar se redujo casi un 30% en 1988 respecto al año anterior y se centró fundamentalmente en la venta del blindado BMR. No obstante, aunque en mucha menor cuantía, se suministraron unidades del modelo 7323 para equipar el sistema de lanzacohetes Aspide, de procedencia italiana. Finalmente, a finales de la década de 1990, los Pegasos 7323 fueron sustituidos en las Fuerzas Armadas por los Ibecos Astra 6x6, M250-36W y M250-40W, aunque aún en servicio. Las dimensiones serían paso o distancia entre ejes de 1.464 más 3.700 milímetros, vía anterior en el suelo de 1.930 milímetros, vía posterior de 1.930 milímetros, longitud total de 7.463 milímetros, ancho máximo del vehículo 2.400 milímetros, altura máxima 2.800 milímetros, peso total aproximado de 19.700 kilogramos. Bueno, el motor es un tipo de 9220, ciclo de diésel de 4 tiempos, alimentación turboalimentada, sistema de inyección directa, número de cilindros 6 en línea, diámetro y carrera 120 x 155 mm, compresión 15 de 5.1, cilindrada total 10.518 centímetros cúbicos, potencia máxima de 224 caballos a 2.000 revoluciones por minuto,
Par máximo 105 miligramos a 1300 revoluciones por minuto. Consumo específico serían 156 gramos por caballo a la hora, 1450 revoluciones por minuto. Peso en seco y sin embrague, 950 kilogramos y capacidad del aceite del motor, 30 litros. Bueno, espero que os haya gustado. Darle a like y comentar, que os responderé en cuanto lo vea. Si estáis suscritos al canal, no olvidéis darle a la campana para que os salte un aviso cada vez que suba un vídeo. Si tenéis Facebook, podéis seguirme en Diorama y Maqueta Villaguerra. Si tenéis Instagram, en Diorama y Maqueta Villaguerra. Luego, si queréis comprar alguna camiseta o Nicky del canal, podéis poner en la tostadora Tienda Quecas. Luego, también podéis seguir mi canal secundario donde hago tutoriales en plan del todo un poco, John Guerra. Y si queréis un poco de cultura general, os recomiendo este canal, Cassius Totalus, que todo esto os pondré de abajo en la descripción los enlaces para que podáis ir. ¡Adiós!